Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es Marcelo Gregorio, soy del área de ingeniero de servicio de Motion. Estamos con mi compañero Luis Fajardo, también ingeniero de servicio del área de Motion. Bueno, continuando con las presentaciones que se están dando de parte de ABB, en este caso no, nos toca ver la migración del DSS-800 al DSS-880. En particular, la agenda que nos va a tocar en el día de hoy va a ser una introducción básica a lo que es el DSS-880, sus características, funcionalidades, seguridad, y luego nos vamos a introducir y más adentro de lo que es la migración como tal. Dentro de lo que es la migración se van a ver similitudes de dimensiones, especificaciones de excitadores de campo a nivel hardware, comunicación, parámetros y la programación del equipo. En este caso vamos a estar viendo desde que ABB comenzó su ciclo con los convertidores de continua. Podemos ver que la historia data de 1920, cuando arrancó con los rectificadores de arco de mercurio. Estos fueron los primeros drives de ABB a nivel industrial hasta 1996, donde salió el primer DSS-600. En cambio, con la nueva tecnología moderna y demás, nosotros podemos llegar a nuestro actual convertidor, que es el DSS-880. Que fue producido en 2016. Una particularidad muy importante que se hace mucha mención es la inclusión del Sator Keyoff en función de seguridad en el DSS-880. Esto es muy importante ya que es el único en la gama de convertidores de continua el cual lo trae anexado de fábrica, digamos. Bueno, las principales características del DSS-80 van a ver mucha similitud con lo que es el ACS-880. O sea, este tipo de equipo intenta construirse a partir de la compatibilidad total. Tanto los equipos que hemos visto en presentaciones anteriores como los 880 o 580 de alterna, también utilizan mucho de lo que es estas características en lo que es el DSS-880. Entre ellas tenemos lo que es la unidad de memoria removible, donde podemos tener almacenamiento de los parámetros y el software. Es bastante simple de instalar. Lo bueno de la memoria y lo que nos permite es tener varios equipos y ir haciendo un backup de parámetros o, digamos, obtener los parámetros fácilmente e intercambiarlos uno con otro sin ningún problema. Acá algo muy interesante de lo que es el DSS-880, que es, ya la mencioné anteriormente, pero es el Sator Keyoff. Importante que viene incorporado como estándar y esto nos permite, digamos, dar los mayores estándares de seguridad dentro de las normas. El Sator Keyoff nos proporciona hasta el Safety Integrity Level, que es el SIL 3, con un Performance Level de nivel E. Esto sería, digamos, de manera estándar y sería la mayor seguridad que viene incorporada de fábrica. Bueno, en el mismo convertidor vamos a tener todas las aplicaciones, perdón, las típicas configuraciones de continua, ya sea firmware. En el firmware estándar vamos a tener rectificador de 6 pulsos, 12 pulsos, podemos tener motores compartidos, podemos realizar inversiones de campo, podemos, por ejemplo, maestro-esclavo. Hay muchas configuraciones que son típicas del DC y que podemos mantener con el DSS-880. En lo que es la conectividad y comunicación, vamos a tener mucha similitud de vuelta con nuestro
nuestro compatriota de As de Alterna, el cual tiene todo lo que son las conectividades tipo F. Esto nos da la comunicación, los módulos de comunicación son todos, se pueden compartir con otros equipos. O sea, nosotros podemos tener un módulo de comunicación para el DSS-880 y también lo podemos utilizar en el ACS-880. Al igual que lo que son las extensiones de entradas y salidas y lo que es retroalimentación de velocidad, ya sea encoder o tacómetro. Y luego tenemos una funcionalidad nueva o dentro del DSS-880, que es el Drive-to-Drive, el D2D, que es básicamente una conexión RS-485 que esta se utiliza exclusivamente para el maestro esclavo. Antes, en el DSS-800, utilizábamos una placa adicional para poder hacer la conexión maestro esclavo. De esta manera viene estándar y podemos realizarlo de manera bastante simple con un par trenzado. Bueno, siguiendo con un poquito con las principales características, vamos a ver también muy, muy similar lo que es el panel de control, la interfase de monitorización y navegación. Vamos a tener lo mismo básicamente que el ACS-880 con las particularidades de parámetros, obviamente, de continua, ¿no? En este caso, lo que son los firmwares sí cambian, pero la manera de navegar en ellos, cambiarlos y demás, es exactamente la misma. Lo que es, vamos a tener para este equipo el Drive Composer como herramienta software para PC. Vamos a poder realizar todas las mismas configuraciones que podíamos hacer para un equipo alterna. Lo vamos a realizar en continuo. Podemos realizar gráficos, backups, event logger, paquete de diagnóstico. Podemos realizar absolutamente todo lo mismo que en el ACS-880. Tenemos, como lo dije anteriormente, la conectividad universal en cuanto a todos los conectores tipo F y nos va a permitir también programación adaptativa de fábrica. En cuanto a lo que es el hardware, respectivamente, desde el H1 al H4, que son las siglas con las cuales se nomenclaba la parte de hardware, fue construido sobre la base del DSS-550, que es un equipo antecesor al DSS-600. ¿Cuál fue la idea principal de hacerlo sobre esa base? Bueno, anteriormente los equipos se construían con la etapa de potencia y sus placas por encima de ellas. La particularidad del DSS-550 nos permite que podamos hacer una pequeña separación en estos DSS-880 nuevos para que nosotros podamos separar la ventilación de los módulos de potencia de las placas de control. Con lo cual, nosotros no transmitimos ni aire caliente ni suciedad a las placas de control y de potencia. Solamente refrigeramos lo que son módulos de potencia, en este caso tiristores. Bueno, aquí unos nombres de lo que son las placas, perdón, las placas de interfaz de alimentación, que es la SDSS Pin H01. Está basada en su antecesora. Alimentación de campo interno, SDSS BAB F01 y placa de control SDSS con H01. Acá vamos a ver lo que son una descripción de hardware o el tipo de código común con el que nos vamos a encontrar en toda la serie de convertidores de continua 880. En esta familia vamos a poder ver lo que es el tipo. Acá arriba tenemos
como lo vamos a ver, y acá la descripción. En esta descripción, en el tipo, en el doble A, vamos a ver estas cuatro distintas formas de versiones en las que viene el convertidor, donde S0 va a ser un estándar, un convertidor estándar, un R0 va a ser un kit de rebuild, básicamente un rebuilding kit. El S0 va a ser una solución, un panel solution dentro de un tablero, digamos. A0 va a ser un enclosed converter, que va a ser ya un tablero completo, digamos. Después vamos a tener lo que es el tipo de puente, en lo que es la X. La X nos va a representar el tipo de puente y vamos a tener uno o dos, donde uno es un puente simple, que va a ser un convertidor de dos cuadrantes, donde se va a comportar solamente como motor. Y si no, tenemos en dos, antiparalelo, o sea, los puentes antiparalelo. Acá vamos a tener un convertidor de cuatro cuadrantes, donde vamos a poder actuar como motor y actuar como generador. Vamos a poder frenar inyectando la red. Después vamos a tener el tipo de módulo, donde es el... las cuatro Y nos van a representar la corriente que nos puede brindar este equipo, el rango de corriente, en corriente continua, obviamente. Luego el rango de voltaje está representado por las dos Z, donde tenemos acá las diferentes tensiones de alimentación, desde el 4 hasta el 12. Luego tenemos conexión de potencia. Esto se da en equipos un poco más grandes, lo que es el L y la R. X representa la estándar, las conexiones estándar, estos son conexiones de barra. L y A y R, nosotros podemos tener ese opcional cuando tenemos un tablero, donde podemos salir con las barras hacia la derecha o hacia la izquierda, dependiendo nuestro tipo de construcción y nuestra necesidad. Y el código de revisión, esto es para cuando van saliendo modelos distintos de revisión. Bueno, como ya habíamos hablado, lo que es la unidad de memoria removible es básicamente la encargada de tener el firmware. Lo podemos reemplazar muy fácil, podemos tener una de backup para todos nuestros equipos. Si nosotros tenemos alrededor de 5 o 10 equipos, sabemos que una memoria, si estamos hablando de firmware estándar, nos puede servir para cualquiera de ellos, si en el caso de que nos pueda fallar alguna o necesitamos reemplazarla por algún motivo. Y bueno, también podemos saber que tenemos una interfaz de configuración con el panel. Esta es la encargada de hacerlo. Y también tiene serie de datos encriptados, los cuales se pueden obtener con lo que es la herramienta del Drive Composer. Acá vamos a tener lo que son los módulos de comunicación, los módulos opcionales en este caso. Vamos a ver que es compatible con casi todos los protocolos de comunicación, ya sea Profinet, Profibus, Powerlink, Longworks, Modbus, EtherCAT, CANopen y demás. Podemos tener dos tipos de comunicación al mismo tiempo. Eso es importante. Podemos configurar nuestras macros para poder utilizarlo. Se le puede adaptar lo que es el monitoreo remoto y diagnóstico vía Ethernet o vía NETA21. Esto es muy importante en estos tiempos. Módulos de extensión de entradas y salidas, retroalimentación de velocidad y extensión DSS. Son las características más importantes que tiene nuestro DSS 880. En el caso de los módulos de comunicación, como ya lo dije anteriormente, son todos estos que podemos ver acá. Son los principales protocolos de bus de campo que son compatibles, ya los mencioné anteriormente. Y una de las cosas más importantes es que se pueden usar los dos al mismo
perdón, al mismo tiempo. Lo que es la Neta 21 y lo que es el monitoreo remoto, se había hablado anteriormente, pero es importante destacar que el DCS-880 puede cumplir y puede actuar con esta tecnología de monitoreo y diagnóstico de manera remota y, digamos, lo soporta al igual que el ACS-880 y demás equipos. Es importante este punto, ya que nos permite, digamos, la posibilidad de monitorear y ver hasta realizar puestas en marcha de manera remota, sin la necesidad, digamos, de la presencia. Pero bueno, es a modo de comentario. Bueno, el panel de control vamos a ver que es básicamente igual al del ACS-880. Tenemos el reloj en tiempo real, podemos realizar con él lo que son copias de seguridad. En este equipo sí tenemos un distintivo a nivel asistente. El asistente para la puesta en marcha es distinto. Al ser un equipo de continua, para una puesta en marcha necesitamos otras particularidades digamos, de detalles de motor de continua, algún que otro parámetro, el cual no tiene nada que ver con lo que es el de alterna, pero sí es muy potente este asistente que nos ayuda para la puesta en marcha fácil y rápida, digamos. Después, bueno, tenemos los idiomas, las funciones de ayuda, arranque rápido varias unidades, el panel de control. Como lo hemos visto anteriormente, nos podemos conectar a través de USB. Existe una versión, la W, la cual trae versión Bluetooth para DriveTune, que es una aplicación para lo que son celulares. Y luego el panel, obviamente, lo podemos usar para varios equipos, no para uno solo. Podemos tener un solo panel para todos los equipos que nosotros tengamos, ya que son todos compatibles. Bueno, lo que es la conexión a los DCS-880 a través del panel de control o mismo a través de Drive Composer Pro se puede hacer de la siguiente manera teniendo varios equipos dentro de la misma línea. El panel bus lo que nos permite es hacer una conexión serie de hasta 32 equipos a través de él, de lo que es un protocolo también 485 con cable RJ45. Nos permite conectarnos de uno hacia el otro de manera fácil y sencilla, es simplemente un conector. Y en el último equipo siempre es importante destacar que hay que hacer la terminación, dado que es una conexión anillo, y necesitamos terminar la comunicación para que sepa que es el último equipo. Esto lo podemos hacer vía panel y al mismo panel nos podemos comunicar con nuestro Drive Composer Pro y ver todos los equipos dentro del software. Bueno, como hablamos anteriormente, para lo que es comisionamiento y mantenimiento del equipo, vamos a utilizar la herramienta Drive Composer. Como hemos visto anteriormente, esta herramienta tiene todas las posibilidades de lo que son funcionalidad de puesta en marcha, monitor, event logger, backup de parámetros, tenemos programación adaptativa, data loggers, tenemos muchas cosas, es bastante potente y no, nos va a ayudar a resaltar lo que es nuestro mantenimiento y el comisionamiento de nuestro equipo. Una de las cosas que es muy destacable del Drive Composer Pro, pero digamos destinada a lo que es el DCS-880, es el asistente de comisionamiento. El asistente de comisionamiento tiene varias páginas donde nos va a pedir todos los datos que son estrictamente necesarios para nuestra puesta en marcha. Nosotros acá podemos ver, por ejemplo,
los gráficos que nos está pidiendo y nos va, en función de lo que nosotros vamos colocando de nuestro motor o de nuestras protecciones, nos va a ir haciendo las curvas de motor, las curvas de velocidad y demás. Esto continúa y termina con una de las funcionalidades muy importantes que pide sí o sí que configuremos, que es el STO. Al igual que en el ACS880, nosotros vamos a poder ver diagramas en Drive Composer Pro. Van a ser un tanto distintos, ya que no nos referimos a equipo de continua, pero de igual manera vamos a poder hacer diagnósticos y o referencias a partir de lo que es el diagrama del Drive Composer. En este caso, por ejemplo, vemos un puente de tiristor, el cual podemos ver los valores en tiempo real y en tiempo y forma, ¿no? Como ya sea la corriente, la tensión de el main voltage, lo que es la tensión de entrada y demás, ¿no? La velocidad filtrada y demás. Otra cosa que es importante es que podemos realizar los bloques de programación adaptativa, al igual que lo que es el ACS880. Esto nos va a permitir realizar opciones o aplicaciones las cuales no están dentro de lo estándar, sin la necesidad de tener un PLC si no es algo tan complejo, si es algo relativamente con lo que son bloques funcionales, ya sea aritméticos, lógicos o de PID, podemos realizarlo sin ningún problema. Y acá, bueno, una de las opciones más importantes del DCS880 es que tenemos la funcionalidad como estándar del STO. Y bueno, se habla mucho de STO. ¿Qué es lo importante de esto? Lo importante es que es una seguridad con doble redundancia. Y esto nos permite a nosotros tener la posibilidad de tener las normas de seguridad más estrictas dentro de los estándares. Digamos, de esta manera lo que podemos ver es que no es una simple parada de emergencia, sino que nosotros podemos armar un circuito de seguridad solo con el STO, de manera que nosotros podemos cumplir los estándares de seguridad más altos. Acá, a modo ilustrativo, donde nosotros podemos llegar a utilizar convertidores de continuo, vamos a ver que sin STO, en cada parada fija, el cambio de pasajeros, por ejemplo, necesita desconectarse o sea bien de la red o sea bien del motor para asegurar que el equipo no gire o no conmute. En el caso de tener STO, con el STO activo, está más que asegurado que el motor no va a volver a girar, solo con el STO. Acá vamos a ver una ilustración de lo que son los equipos sin STO anteriores, ya que ninguno lo ha traído, y en este caso es la particularidad y lo especial de este convertidor. Lo que es equipos anteriores sin STO, para poder llegar a un Safety Integrity Level nivel 2 con un Performance Level nivel C, vamos a necesitar sí o sí un relé de seguridad con un stop y un contactor que nos saque de línea. Esto es lo que hablaba anteriormente, ¿no? Para poder asegurar que el motor no va a girar, nosotros necesitamos sacar la tensión de línea de nuestro equipo. Ahora, para llegar a un nivel 3 y a un Performance Levels nivel E, necesitaríamos dos contactores, como una doble redundancia. Pero nuestro DCS880 nos va a realizar una serie de acciones de doble redundancia que nos va a permitir ahorrar en los contactores y nos va a permitir cumplir con los niveles más estrictos desde el nivel 2 al nivel 3
con la performance level más alta, sin la necesidad de desconectarnos de la red, sin la necesidad de tener contactor al motor y sin la necesidad de tener ningún tipo de agente externo a lo que es el drive. Esto es único en lo que son convertidores de continua. Es el primero en traerlo y el primero en implementarlo en este tipo de funciones. Con esta opción, nosotros a través de su doble canal de redundancia, cumple con las normas de seguridad más estrictas, además de que en la etapa de comisionamiento, esto hay que asegurarlo, y en cada comisionamiento se puede, o se debe, mejor dicho, realizar una prueba del STO y de los tiempos que maneja. A continuación va a continuar mi compañero Luis con la parte de migración. Bueno, para continuar con el siguiente punto de la presentación del día de hoy, les voy a hablar ya más en concreto qué se necesita o digamos así, qué puntos más importantes se deben tener en cuenta al momento de la migración del DCS-800 al DCS-880. Empezando por las dimensiones de los equipos, podemos notar, como se muestra en la tabla, que las dimensiones son bastante similares en ambos equipos. Como podemos ver acá, son prácticamente iguales, solamente con la diferencia de que en los equipos más pequeños, desde el H1, H2, H3, y H4, tenemos un poco más de profundidad, aproximadamente 15 milímetros más profundo que el DCS-800. ¿Okay? Como vemos acá, en equipos más pequeños. De resto, las dimensiones son prácticamente similares o iguales. De hecho, tienen los mismos huecos de montaje, es decir, que podemos reutilizar perfectamente los mismos huecos que teníamos para la instalación del DCS-800, los podemos utilizar para el DCS-880, en este caso. Acá vemos, para el caso de los equipos más grandes, es decir, los tamaños H7 y H8, tenemos acá las dimensiones también. Y bueno, de resto, notar acá que la nomenclatura cambia un poco, ya que para el caso del tamaño anterior, que era nombrado D4 más en el DCS-800, ahora cambia la nomenclatura a H5. ¿Okay? Sin embargo, sigue siendo el mismo equipo, como vemos acá, las mismas dimensiones. Y así continúa con H6, H7 y H8, que era el anterior de 5, de 6 y de 7 en el 800. Cambia un poco el tamaño de los terminales de salida, de las fases. Pero en sí son bastante similares y no deberían dar ningún tipo de problema a la hora de reemplazarlos. Continuando con los rangos de corrientes de armadura disponibles, para el caso de los equipos de tamaño H1 al H5, podemos notar acá como principal diferencia que en el caso de el D1, de 125 amperes y 140 para 2 y 4 cuadrantes respectivamente, ya no está disponible en el caso del 880. Sin embargo, este se reemplazaría perfectamente o está disponible el caso del 135 y 150 amperes para 2 y 4 cuadrantes ya con tamaño H2. Igualmente, para el caso de 230 y 260 amperes para 2 y 4 cuadrantes, vemos acá que no estaría disponible exactamente ese rango de corriente, pero
tendríamos el más cercano, que sería 225 y 250 amperes respectivamente. De resto, los mismos rangos de corriente que teníamos para el DCS800 los tenemos disponibles en el DCS880 para 2 y para 4 cuadrantes. Revisando acá para el caso de los tamaños un poco más grandes, del H6 al H8, vemos acá en la tabla que exactamente todos los rangos de corrientes que teníamos anteriormente los tenemos igualmente disponibles para el DCS880, que no hay ningún tipo de diferencia relevante en este aspecto. Continuando con el excitador de campo, es importante recalcar que en este caso se realizó una mejora para los excitadores de campo interno, para el caso de los equipos con tamaño de H1 a H4, son los que tienen excitadores de campo interno de fábrica, se hizo un incremento de la corriente disponible de 25 a 30 amperes. De igual manera, pueden ser deshabilitados, ¿sí? Tal cual como en el 800, pueden ser deshabilitados. Y el otro punto importante es que en el caso de los excitadores de campo externo, se mantienen exactamente igual. La misma tecnología de tiristor, con la única diferencia de que el excitador de campo externo, en el caso del 800, la salida está por el lado de abajo del equipo, en el caso del 800 está por el lado de arriba, por lo que hay que tomarlo en cuenta a la hora de que se vaya a recablear el equipo por si se necesita un cable ma de mayor longitud. Hablando sobre las entradas y salidas de ambos equipos, haciendo la comparación, tenemos que en el caso del 800 y el 880 son exactamente iguales en cuanto a las entradas analógicas. Tenemos corriente y voltaje configurables. Igualmente dos salidas analógicas configurables también, corriente y voltaje. Una salida analógica. Y bueno, tenemos acá como diferencia, en el caso del 800 teníamos 8 entradas digitales 24 volt. En este caso, en el 800 tenemos 7 entradas digitales 24 volt. Tenemos una entrada digital menos. Y bueno, en el caso de las salidas digitales, en el 800 tenemos 7. En este caso, se reducen las salidas digitales a 2 salidas digitales, como vemos acá. Son configurables también para utilizarlas como entradas. Mediante el grupo 11 de parámetros, se pueden configurar si las queremos por entradas o como salidas. Y bueno, en este caso tenemos 3 salidas de relés. O sea, tenemos menos salidas digitales, pero tenemos 3 salidas de relés que antes en el 800 no tenía. Igualmente tenemos una salida de relé para el contactor principal. Tenemos, por supuesto, el STO, que en el 800 no estaba. De igual manera tenemos la entrada para el taco, el encoder. Y bueno, en este caso se puede configurar la PTC. Puede tener vía entrada digital 6, lo cual en el 800 solamente mediante una entrada analógica se podría realizar. De resto, no hay mayor diferencia en cuanto a entradas y salidas. En cuanto a módulos de extensión y comunicación, como se explicó anteriormente, en el caso del 800 se utilizaban los módulos serie R, módulos de comunicación para el Tilbus. En el caso de los anteriores, se usaban la serie N y pues ahora se va a usar en el 800, se usa la serie F de Tilbus. La serie de comunicación sigue siendo bajo los mismos conceptos, pueden usar de la misma manera, solo que ahora el tipo de módulo, o sea, cambia. En cuanto a la comunicación vía DDSS, ante fibra óptica, anteriormente se usaba la placa de comunicación SDS-COM8. Ya en el 800 no se dispone de esa placa, sino que se dispone de la FDSO en el slot 3.
Es importante recalcar que el Drive Windows ya no es soportado, ya no se puede usar el Drive Windows como software de comunicación, ya que se usa el Drive Composer, como se mencionó anteriormente. Para el modo de comunicación Drive to Drive, como se comentó anteriormente, se usaba la placa SSL4. En este caso, se usa una placa con otra nomenclatura, pero el mismo concepto de comunicación. Esta placa ahora se va a usar mediante para la comunicación del excitador de campo externo, para la comunicación de 12 pulsos, y ya no se va a usar el maestro esclavo mediante este medio de comunicación, ya que se usa en este caso el DX2D o por lo mediante la placa FDSO. Y en cuanto a las placas de entradas y o salidas de extensión, que anteriormente teníamos la llamada IOV2 y la IOV3, las entradas y salidas analógicas, son reemplazadas ahora por la FDIO 01 o la FAIO 01. Este es uno de los puntos bastante importantes a tener en cuenta a la hora de migrar, ya que ya no están disponibles más estas placas que antes teníamos en el 800. Por lo tanto, es de considerar a la hora de reemplazarlo, ya que se habría que recablear en caso tal que tengamos dichas placas. Como vemos acá, este es un diagrama de control principal de CS800, en donde anteriormente teníamos estas placas, que estoy comentando. Del resto, los excitadores de campo son exactamente similares, es decir, los mismos excitadores de campo que estábamos utilizando para un DCS500, un DCS6600 o un DCS800. Podemos perfectamente reutilizarlos para nuestro DCS880. El resto de conexionado externo, es decir, fusibles, reactores de línea, autotransformadores, pueden ser reutilizados siempre y cuando el equipo sea de la misma potencia, obviamente. Y de resto, en sí, sigue siendo bastante similar al DCS-800. Como vemos acá, en el diagrama de control de DCS-880, ya no existen las placas de entradas y salidas analógicas, ya que irían ahora. Deberían ir en un slot 2 o en el slot 3, como les dije anteriormente, mediante la FIO o FIO para las entradas y salidas analógicas. Este es un punto importante, como dije anteriormente, porque habría que recablear dichas placas. Esta era una de las ventajas del 800 a los equipos anteriores, ya que esas placas podían totalmente reutilizarse, mantenerse tal cual el cableado. Y bueno, ya esto no sería así. En este caso habría que recablear dichas entradas y salidas analógicas. Y bueno, para darles un ejemplo de la conexión para maestro esclavo mediante X2D o FDSO, tenemos que para la conexión de X2D se usa el cable de par trenzado, como se mencionó anteriormente. Tenemos un máximo de 10 esclavos que se pueden controlar, y los esclavos que estén conectados a los nodos 2, 3 y 4 pueden ser supervisados por el maestro. La longitud máxima del cable usando X2D sería de 500 metros y la velocidad de transmisión menor a 5 milisegundos. Y como se mencionó anteriormente, es importante siempre en el último, pues, cerrar el anillo. En el caso para la conexión FDSO, en este caso no se usa cable trenzado, sino que se usa fibra óptica. Igualmente se pueden conectar hasta máximo 10 esclavos. Está disponible la supervisión por parte del maestro de cuatro equipos. La longitud máxima del cable de fibra óptica
Para cada anillo sería 30 metros con POF y 200 metros con H6. Y igualmente la velocidad de transmisión sería menor a 5 milisegundos. Para la configuración de drives un poco más grandes, sería importante recalcar, bueno, que para el caso del tamaño anterior, en el DC-8800 de 6, siempre, y el de 7 con este opcional, las placas electrónicas estaban dentro del módulo. Y para el D7 con este opcional, la conexión de la unidad de control a la unidad de potencia era mediante cables planos. En este caso, para el 880, la configuración de todos los H7 y H8, son los módulos, los tamaños más grandes, se conectan la unidad de potencia, la unidad de control mediante fibra óptica. Si están fuera del módulo, y son conectados mediante fibra óptica. Para la configuración de Hard Parallel, tenemos hasta 4 unidades de potencia por cableado duro en el caso del 800, y igualmente para el 800, hasta 4 unidades de potencia, pero mediante fibra óptica. Para la conexión de 12 pulsos y excitador de campo externo, es exactamente la misma, mediante DSS Link. Y bueno, debido a esto es bastante importante, ya que se pueden utilizar perfectamente los excitadores de campo externo. Totalmente compatible, son los mismos protocolos de comunicación y se pueden conectar sin un tipo de problema. Y bueno, para la conexión maestro-esclavo, que anteriormente se usaba la SDCS como 8 de fibra óptica del grupo de parámetros 70, ahora se va a usar en el caso del 800 la FSO mediante fibra óptica, y bueno, cambia la dirección de parámetros de configuración, que sería el grupo de 60 al 62. Igualmente, en el caso del DSS-Link, el mismo cableado duro se mantiene, y bueno, solamente cambiaría la ubicación de los parámetros de configuración de dicho equipo. Lo referente a las herramientas de software, teníamos que para el caso del DCS-800 usábamos el Drive Window Light, que en este caso tenía el Startup Assistant o el asistente de puesta en marcha de manera gratuita mediante una conexión RS-232. ¿Okay? En este caso, en el DCS-800 ya no se dispone de este asistente de manera gratuita, ya que solamente está disponible en el Drive Composer Pro, como se muestra acá. Antes usábamos, como dije anteriormente, el Drive Windows mediante fibra óptica, ahora se usa el Drive Composer Pro mediante conexión USB o Ethernet. Tenemos el panel ahora, como comenté anteriormente, en lenguaje del mismo ACS 80 de la misma serie con batería total, ahora con posibilidad de conexión mediante Bluetooth. El autotuning, la lógica del autotuning para los controladores, retroalimentación de velocidad y evitamiento de campo se mantienen, siguen siendo exactamente las mismas, ya que se ha demostrado que son bastante buenas, por lo tanto sigue manteniéndose esta lógica de control para el caso de los controladores. Para la carga y descarga, para la carga de del firmware del equipo, anteriormente se usaba Flash Development Toolkit mediante RC232, ahora se usa el software DriveLoader, que es el mismo que se usa para la familia de convertidores ACS880 mediante USB. Para el caso de los parámetros, la estructura es bastante similar. Lo único que cambia serían las direcciones de dichos parámetros en ambos equipos. ¿Okay? Por ende, este es otro punto importante a tomar en cuenta a la hora de la migración, ya que anteriormente, como sabemos, se usaba el formato de Windows, ahora se usa el Drive Composer. No hay ninguna herramienta disponible hasta ahora que permita hacer la migración automática de los parámetros del 800 a los 880.
Debido a esto, pues se debe realizar un nuevo comisionamiento y se pueden perfectamente trasladar los parámetros, pero manualmente, es decir, valor por valor, ya que las direcciones de los parámetros son distintas. Hablando un poco sobre las diferencias en lo que respecta a la programación adaptativa y de aplicación, tenemos que en el caso del DSS800 teníamos disponible 16 bloques, nada más disponibles para la programación, ¿okay? Que usaba el software de la Windows Live. La programación basada en el estándar IEC 61131. En el caso del DSS800 tenemos para agregarle un poquito más de programación con ahora 20 bloques disponibles. Se usa para la programación el software de Composer Pro, basada en la misma norma, en el mismo estándar, IEC 61131. Se usa la Automation Builder como software para programación de aplicaciones más específicas. Y pues obviamente se necesita el análisis de bloques para dicha programación. Bueno, esto ha sido toda nuestra presentación para el día de hoy. Espero que haya sido de su agrado y bueno, gracias a ustedes por su participación. Espero que les haya agradado. Bueno, muchas gracias y en breve les vamos a estar enviando información, en especial a los que la solicitaron sobre el STO.